Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo información que tiene que ver con los 1400 dólares de cheque de estímulo que ya vienen más en camino. También les voy a explicar más con el tema del iTIN number o del seguro social. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero acordarles que ya hice dos videos antes de este donde les explico cómo pueden chequear si son disponibles para recibir su cheque de estímulo de $1,400. Por favor, sigan chequeando la página del IRS para ver cuándo se actualice la página y quizás ya les diga cuándo van a recibir su cheque. Ok, so la pregunta obviamente más importante que quizás tienen es por qué no he recibido mi cheque. Ya como les expliqué, por favor métanse a la página del IRS donde van a usar su seguro social y otra información básica o su ITIN number donde les va a decir cuándo les va a llegar su cheque. En mi caso duró como dos semanas que no me decía nada, pero ayer chequeé y ya me dice a mí que lo voy a recibir el 26 de marzo que viene siendo el viernes creo si no me equivoco. Pero sí les quiero explicar este artículo que encontré, donde sí hay noticias y buenas noticias para esas personas que todavía no reciben su cheque, que están preguntando dónde está y cuándo me lo van a depositar. Para eso les quiero enseñar este artículo y se los voy a leer, pero si gustan, pónganle pausa y léanlo ustedes también. Este, para poder entenderlo un poquito más si gustan, ¿verdad? Entonces parece que está programado que un segundo lote de cheques de estímulo llegue a las cuentas bancarias de los estadounidenses esta semana. Y se, y se mayoría de los efectivos espera que los pagos en, lleguen el miércoles, que viene siendo del direct deposit, del depósito directo al banco. Parece que quizás sea el miércoles que creo que sería el... 24 de marzo, viene siendo el 24 de marzo en cuanto parece que va a haber mucha gente que va a ver sus, sus pagos, sus pagos de estímulo. Entonces, estos cheques parece que de depósito directo ya se empezaron a procesar este pasado viernes, que creo este que fue el 19 de marzo. Y como les he mencionado, parece que van a ser disponibles miércoles el 24 de marzo, según el comunicado de prensa del Departamento de Tesoro este, y el IRS. Esta última ronda también incluye una gran cantidad de cheques y tarjetas de débito prepagadas, también dijo la, la agencia. Y algo que les quiero expresar yo de experiencia de lo que me ha pasado antes, de la gente que conozco que les ha pasado, por favor chequen su correo bien, porque obviamente hay tres tipos de, de formas que pueden recibir un pago. Obviamente, ya sabemos del, del principal que quizás sea el depósito directo, puede mandarle, mandarle el dinero en papel que viene, es un cheque en papel, pero. También lo pueden recibir en una tarjeta prepagada, como dice este artículo. Estas tarjetas prepagadas vienen en un sobre blanco, que muchas veces yo he yo hecho también lo mismo. Veo estos sobres blancos y a veces nomás ni los veo, los rompo y los tiro a la basura. Por favor, tengan cuidado y chequen su correo este, bien y abran todo nomás para estar seguros de que no vayan a tirar su tarjeta a la basura. La razón por porque quiero acordarles que por favor si sí chequen su correo bien es porque si lo tiran a la basura puede ser que no reciban su pago hasta una fecha que quizás todavía no se, no se sabe. Estamos ahorita en marzo a fines de marzo más o menos y fuera algo muy no malo pero sería malo que alguien que ya recibió su cheque o su tarjeta tenga que esperar más tiempo entonces tengan mucho cuidado. Ok, la segunda cosa que quería mencionarles, este, tiene que ver con unos comentarios, este, que vienen siendo preguntas que he visto debajo de mis videos, que tienen que ver con el ITIN number, ¿verdad? Entonces, en un ejemplo, me han llegado muchas preguntas con el ITIN number que, donde viene siendo una familia, ¿verdad? Hay que decir una familia, este, en este caso, nomás voy a usar un papá o una mamá, ¿verdad? esta mamá por ejemplo tiene su ITIN number y me está preguntando si sus hijos que hay que decir tiene tres hijos una mamá tiene tres hijos sus tres hijos son ciudadanos me están preguntando que si que dónde están sus pagos que quién quién va a recibir pagos cuánto van a recibir de pago ahorita les voy a explicar a la respuesta a esa pregunta ok son nomás para contestarle rápido el ejemplo que les di antes donde dije una mamá dos hijos Ahí van a recibir 2.800. Pero en este artículo sí se va un poquito más este, lejos a este ejemplo y explica un poquito más. Entonces pónganle, por favor, pausa a este video si gustan leerlo este, ustedes. Pero como siempre también se los voy a leer para que, para la gente que nomás esté escuchando el audio, ¿verdad? Entonces, cada persona que presente una declaración de impuestos recibirá un pago por la cantidad de 1.400 dólares por... Conyugue con eh, que tenga un número de seguro social y por hijo que también lo tenga entonces lo que sigue diciendo este artículo lo que incluye a los niños ciudadanos de padres que presentan sus impuestos con un itin esa es la clave que presenten sus impuestos con un itin aquí el artículo sigue y continúa explicando que dependiendo a los ingresos una familia con dos padres que tengan i10 y dos hijos tengan un número de seguro social recibirán recibirían 2800. entonces en resumen dos papás este una familia verdad de, de cuatro dos papás este dos hijos este mientras los papás hagan este impuestos con su itin number y los hijos estén este o es más sean ciudadanos Van a recibir el pago de 2.800 dólares. Si les gustó este video, por favor, dejen un like que me ayuda muchísimo y por favor, suscríbanse y los veo en el próximo video.